sala para comerciar con él. Un día Belleza Crepusculario se encontraba en una plaza vendiendo palabras y de repente vio una nube de polvo acompañada de un grupo de jinetes. Era la hombre del coronel que venía en nombre del mulato. El mulato se dirigió a Belleza y dos hombres la cogieron y la llevaron a ver al coronel. Él le preguntó que si podría venderle palabras para un discurso para hablar como candidato y ella aceptó encantada. Tardó un día en escribir el discurso y cuando terminó se le entregó al coronel. Le vendió dos palabras de uso exclusivo sin saber que era un hechizo. Pasaron los días y el coronel empezó a sentirse mal y no se pudo deshacer del hechizo de esas dos palabras en el